Hola, buenas. Dos, tres, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, yo sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Viene usted, Johnny? Bien, por dicha. Okay, ya. Vamos a esperar unos 5 minutitos, a las 2:05 para arrancar y para esperar a que toda se ingrese. Buenas tardes, doña Juni. Buenas tardes. Voy a buscar el cuaderno que está muy lerda yo. Yo no lo encuentro. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sonny. Hola, Dame un Gaby, otra minutito. vez. Hola, alguien. Voy a traer mi cuaderno. Bueno, yo voy desde la tienda. Sí. Buenas tardes, yo estoy por aquí. Hola, Buenas tardes. Lucita. Hola, Sonita. Hola, Juni. ¿Cómo están? Bien, Bien. bien. Hola, Rebe. Me alegro. Hola. Bien. Hoy Hola. es miércoles. Hágale un tour virtual a Juni por la tienda. Ah, vale. Para que la conozca. ¿Qué fecha es hoy? 24. 24, correcto. Del 1 del 24. Oh, todo eso es de la plataforma. Véala. Es la mitad. Bueno, Sí. sí, como la mitad. El reguero, no, o sea, la foto no le hace justicia, pero es un reguerote. Empezamos desde aquí con la joyería de Soledad y de Florcita. Los aretes de Florcita. De Sole. Por aquí camisetas, los móviles. Está en la pared de los móviles, llaveros. Se ve inmenso eso. Bueno, se ve que Se tienen ve. bastante producto. Pues Sí. gracias a Dios, sí. Vea, este de aquí es el mío. Arriba. Por este otro lado. ¿Y cuál es el horario que tienen ahí? De 8:30 a 6 de la tarde, de Híjole, lunes bastante. a domingo. Bueno, los domingos se cierra más temprano. ¿Qué? Por ¿Quién más? aquí otras cositas. Faltan que entre alguien más. María José va a entrar un poquito más tarde, Juni, o sea que ya estaríamos. Estamos. No entra hoy. Marjorie.
Ah, yo pienso que no, porque ella siempre me avisa, me dice, nos vemos, pero hoy Pues. no, como la verdad, a mí se me pasó decírselo, pero ella lo debió ver en el chat. Sí, ya está muy grande. Sí, hoy ella está en la oficina Sí. también. Ok, listo. Bueno. Entonces voy a empezar. Listo. Ok, están viendo la pantalla, que es el administrador. Sí, señora. Sí. Ok. Bueno, hoy básicamente lo que vamos a ver son dos temas muy puntuales. Y ya a este punto, como yo les decía en el correo, primero voy a ver si yo estoy grabando. Yo creo. Para ver a dónde es que me Se está avisa. grabando. Y cuando yo entré, dijo recording in progress, algo así. Progress. Yes. Ok. Entonces, básicamente, ya, como yo les decía en el correo, ya nosotros ya tenemos conocimiento más o menos de un 70% de la plataforma. ¿Esto Correcto. qué quiere decir o qué quiere decir? ¿Cuál es ese otro 30? Bueno, realmente el 70 es lo que es la gestión del catálogo, gestión de clientes, gestión de pedidos, cómo nos manejamos de un lado a otro, ¿verdad? Dentro de la plataforma ya a este punto ya lo tenemos que, pues, que sea más amigable para nosotros dominar en ese sentido. A partir de aquí, ¿qué respecta a ese otro 30%? Bueno, el e-commerce nunca es algo estático, está evolucionando, está Sí. cambiando de acuerdo al comportamiento de los compradores. El comportamiento de los compradores también va cambiando a nivel digital. Entonces, ¿qué es ese otro 30%? Son integraciones con terceros. ¿Qué son integraciones con terceros? Por ejemplo, la integración con correos, la integración con los bancos. Digamos que para empresas grandes que tienen, imaginémonos una ferretería que tenga un montón de productos, imagínense la cantidad de tornillos, clavos y todo en inventario, cómo conectar un e-commerce con un inventario, y eso se llama, bueno, con un sistema de las empresas, con un ERP, ¿verdad? O cómo conectar la plataforma con un CRM, que es ya para el manejo de clientes a un nivel un poco más alto, ¿verdad? Entonces, vean que conforme nosotros vamos a ir evolucionando y van existiendo las necesidades de nuestros clientes y van existiendo las necesidades a nivel administración, ¿verdad? Para que sea más fácil, más automatizado, pues así se van requiriendo ciertas cosas o ciertas funcionalidades o plugins e integraciones. Adicional a eso es una parte, ¿verdad? Ese 30%. Adicional a eso, lo que supone la parte de comunicación, que es toda la parte de marketing y mercadeo que nosotros pues vamos a hacer, o hay un departamento, a veces es una persona o a veces los mismos administradores. Ahí también se va evolucionando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ser muy claros en que cualquier cosa que nosotros hagamos o cambiemos en nuestra tienda, no es que todo el mundo se vaya a enterar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entra todos los días a la tienda. Entonces, tiene que haber una estrategia detrás de comunicación, ya sea que utilicemos los correos electrónicos de los clientes que se van registrando, ¿verdad? O que, no sé, ya tengamos una base de datos, la importemos, nos comuniquemos con nuestros clientes, hagamos pautas en los estados del WhatsApp, que es donde más los están viendo, creo yo, que si no me equivoco, el otro día estábamos hablando de eso. O bien, elegir esos canales de comunicación, redes sociales, cuáles son las redes sociales más idóneas para el tipo de producto y el tipo de cliente que ustedes tienen. Entonces, vean que ese 30% que estamos hablando hoy es comunicación. Son estrategias de marketing para comunicar cosas o dinámicas en nuestra tienda virtual. El comercio electrónico
evoluciona y va hacia lo que nosotros llamamos, y no solamente en comercio electrónico, el comercio en general, va evolucionando hacia lo que nosotros llamamos la fidelización de los clientes. Eso es cuando nosotros nos encanta tanto una marca que seguimos comprándola, la recomendamos, la promocionamos y compramos una, dos, tres y hasta más veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay estrategias de fidelización que me hacen que yo o vuelva a la tienda virtual porque me dieron puntos o porque tengo cashback o porque me dieron una tarjeta de regalo. Entonces, vean que hay diferentes dinámicas que hacen que un cliente retorne a la tienda o la marca y que también la marca pueda identificar esta persona o este cliente con los datos que tenemos de él, ¿verdad? Entonces es muy interesante esta dinámica. Esto no solamente es a nivel de comercio electrónico. Nosotros le llamamos ahora comercio unificado, para que ustedes sepan. Eso se llama comercio unificado, donde la marca, donde Tico Treasures, digamos, sabe que el cliente X que vino de Guatemala compró tal día, tal semana y compró estas cosas, pero resulta ser que también Tico Treasures tenía una tienda en Punta Arenas y ese mismo cliente compró una tienda física. Ya esa es una evolución pues bastante alta, ¿verdad? De la identificación de los clientes y lo que es la fidelización. Eso tiene un proceso. Entonces vamos a ir aprendiendo poco a poco diferentes estrategias que nos van a ir ayudando a evolucionar en el tiempo con estas cosas. Inicialmente, hoy dos temas que son cupones y tarjetas de regalo. Cupones promocionales en su nivel básico. ¿Ok? Hay cupones en su nivel básico que ya lo tiene la plataforma y lo que es tarjetas de regalo que se adquiere con un plugin o es pues una funcionalidad externa y ya ahorita lo vamos a ver. Y también existe un plugin de cupones avanzados que son dinámicas más complejas, como 5x1 o compre 3 y lleve 2 de otro. Eso es algo más, mucho más complejo. Entonces, hoy vamos a ver lo sencillito y bueno, cualquier consulta ahí me la van diciendo. Los cupones promocionales. No sé si alguna de ustedes ha tenido alguna experiencia con algún cupón, aunque sea en físico, en alguna tienda, ¿verdad? Si alguna ha tenido alguna experiencia en relación a eso. Yo en el pasado sí, lo tenía en un supermercado de cadena muy grande y me iban anotando puntos y en esa época nos daban unas tarjetitas y llegaba un momento del año en que llegaba una cantidad de productos muy bonitos y uno podía comprar o a menor precio. O incluso si tenía muchos puntos de esos, había cosas, ¿cierto? Que tenían un X número de puntos y uno podía decir, me llevo esto. Entonces uno aprovechaba y llevaba aceite de oliva gigante o un Sí. Pyrex, cosas de ese tipo. Que es el. ¿Alguna, Ajá. alguna otra compañera que haya tenido alguna experiencia? No. ¿Ni recientemente? Bueno, yo no, pero las hijas me invitan con cupón. Mami, Bueno, vamos, yo la mira. invito. Tengo un cupón para el McDonald's, tengo un cuponcito para Ah, tal cosa, y entonces, jale, bueno. mami. Entonces, sí, esa es la única experiencia así más cercana. Cierto, Sí, entonces eso bueno, funciona yo también. también, porque digamos a María en el trabajo a ella le dan a veces incentivos, pero es no le dan el dinero, o tal vez sí le dan dinero, y entonces ella dice, bueno, ay, mami, vamos, y nos vamos las tres, mis dos hijas y yo, pero así como que ya yo te haya tenido experiencia, solo así los punticos que le dan a uno en Econo y que uno los cambia, pero de ahí No, fuera sí. no. Ok, Punticos. pero sí, interesante. Qué Sí, porque sí, bonito. ¿para qué Que yo compro? yo compro, que uno compra mucho, menos mal. Se Ajá. hace acumula mucho, pero como Sí. de uno compra ahí de vez en cuando algo, cuando está en promociones o
cosas así, o cuando necesita algo y lo consigue ahí, entonces no es así como un montón de puntos. O sea, que como en otras, digamos, Mega Super tiene también eso, Ay, de verdad. de que Diga, uno va digamos, acumulando puntos. por ejemplo, la Pops, que tienen algunos días que es el apellido, y los Ah, sí, apellidos qué tienen un maravilla. descuento. Esa es O cuando otra usted, dinámica. o cuando Sí. usted paga con las tarjetas del Banco Nacional. Esas son dinámicas promocionales, como dijo usted. Cuando hablamos de entidades financieras, esas tienen cashback. De ahí nace la terminología cashback, porque le hacen una devolución al cliente del dinero. Tanto las marcas de las tarjetas como banco. Eso se llama cashback. Ah, Yo, bueno. digamos, sí tuve una experiencia con la dentista, porque la dentista le da una tarjeta a uno, entonces cada vez que uno iba a una cita, le llenaba y eran 10 y le ponía ahí una muelita, un sticker, y le ponía el sticker de la muelita y cuando llegaba a 10 le daba una Gratis. limpieza, sí, gratis. Entonces era muy interesante, eso hacía que uno siguiera, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, porque lo que quieren los negocios es que usted continúe comprando, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que los negocios quieren que ustedes continúen comprando? Y esto casi que grábenselo ahí, cópienlo, creo que yo ya lo dije en un webinar o en una sesión, y es que es 100 veces más fácil convencer a un cliente que ya nos compró a traerme un cliente desde cero, desde cualquier red social, alguien que no me conoce. Cierto. El retorno de la inversión es más rápido y es menor. ¿Ok? Esa es la razón. Esa es la razón. Doña Yumi, nosotros, bueno, las tres, yo creo que las tres hemos sido testigo de que la gente que nos compra vuelve. Y Vuelve. nos ha dicho más de una vez: yo vine el año pasado y vengo a ver qué hay para llevar, porque yo llevé de aquí y me encanta. Y yo creo que, y no solo nos pasa, bueno, a mí no me ha pasado solo con nacionales, sino también con personas que vuelven de otro país. Dice: ah, sí, es que yo vine el año pasado y quería esto. Y ay, ve, así está, me lo voy a llevar. ¿Ves? Y es, sí, es una maravilla porque entran así resbaladitos, como dice usted. Claro, Sí, sí, y ya no hay que hablarles mucho, sí. ya llegan directo. Ok, bueno, entonces para iniciar aquí en el administrador de la tienda, vamos a dirigirnos a la parte del menú donde dice configuración. Ok, y en configuración vamos a irnos a cupones promocionales. Ok, esos son los cupones básicos que ofrece la plataforma. Como les dije anteriormente, hay otras dinámicas que son más complejas, que están en otro módulo aparte, pero es algo mucho más avanzado. A este nivel no lo vamos a ver todavía. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a crear un cupón. Vean que ahorita la tienda está sin cupones. Entonces, yo puedo crearlo desde el botón azul en el extremo superior derecho o aquí, que está aquí abajito. Le voy a decir crear cupón. Se me va a habilitar una ventana. Yo hice uno, ahorita estaba haciendo la prueba uno, pero todavía quedó ahí. ¿Por qué no lo ve usted también? ¿O solo porque yo lo creé, no sé, solo Yo me estoy salió a en la mí? tienda de bolsos y carteras. Ah, ok, ya, Sí, sí, yo tengo que dar, pensé que sí, estaba en el. por regla general, todos los webinars son dados desde bolsos y carteras. Desde ahí. Ah, ok, ya, yo decía, ¿por qué no le parecía? Ok, está bien. Ok, entonces ahorita voy a poner un cupón, digamos, de San Valentín. Entonces voy a poner Valentine. Voy a poner que la persona que obtenga este cupón tenga un 25% de descuento. Ok. Primero que todo hay que saber, y me voy a ir un poquitito más abajo, qué tipo de descuento quiero dar o qué tipo de cupón, más bien. Ok. Hay tres en cupones promocionales. Ok, primero, porcentaje sobre la compra, costo de envío gratis y monto fijo a descuento. Entonces, obviamente lo que yo estoy escribiendo en el código de cupón tiene que ir acorde al tipo de cupón que estoy haciendo. Si yo puse Valentín 25, es un 25% de descuento.
¿verdad? Si yo pongo val 5.000, aquí tendría que escoger monto fijo a descontar. ¿Sí? Si yo el código del cupón Valentín gratis, entonces pongo costo de envío gratis, ¿verdad? Lo que yo estoy escribiendo tiene que ir acorde al tipo de cupón. Vean que yo estoy escribiendo en mayúscula. Traten de que esta parte también sea amigable con el cliente, porque a veces ponen letras, números y es muy complicado y los clientes no logran digitar correctamente el cupón. Entonces, entre más Juni, corto, digamos, como en el caso nosotros, que es una plataforma así, uno puede poner un cupón solo para nacionales. Sí, correcto. Para que los Okay. nacionales tengan un precio especial. Ajá. Esa es una muy buena pregunta que está haciendo, porque ahora, después de que aprendamos a hacer esto, vamos a tener que analizar quiénes son los que queremos darles cupones. A los colectivos, a los del ICT, a, A los este, de uf, como vino. usted está diciendo, a los de Nilux. También. Entonces, a los socios comerciales, en efecto. Entonces, hay que ver qué cupones vamos a crear, cuál es la vigencia que van a tener, cuál es el tipo de cupón que pueden obtener, etcétera, etcétera. Son muchas variables, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a poner uno que diga Valentín 25. Vean que todo pegado, sin espacios, sin Okay. tildes, sin ñes, sin signo numeral, ni AN, ni de dólar, ni nada de eso. Tratemos de que sea mayúscula, corto y con el numerito que corresponda. ¿Ok? En segundo lugar, fecha en la que el cupón deja de ser válido. ¿El cupón se crea hoy en el momento en que yo lo configuro y muere el día en que yo le digo? El que el cupón se haga el día de hoy, eso no significa que ya lo vayan a meter las personas. ¿Por qué? Porque no lo hemos comunicado. ¿Ok? Entonces, el cupón se crea hoy y le voy a decir solamente por el mes de febrero hasta el 29. O sea, a partir de ahorita, 24 de enero hasta el 29 de febrero. Voy a elegir 29 de febrero, ok, acá. Otra pregunta importante, ¿cuántas veces se puede usar el cupón? Aquí está como por estándar 100, porque entre más amplio sea, pues ¿qué significa? Que mucha gente lo puede llegar a obtener y utilizar. Obviamente, eso también pues depende de lo que yo tenga en stock, ¿verdad? Otra de las cosas, ¿cuántas veces un mismo cliente puede utilizarlo? Aquí normalmente a veces ponen una o ponen dos, ya sé que el cliente le gustó mucho y quiere volver a comprar y obtenga otra vez la oferta o la promoción. Y entonces, bueno, como dice Valentine 25, yo voy a decir que es un porcentaje sobre la compra. Quiero que vean esto. Cuando yo cambio esto, vean que se acoge y se alarga la ventanita. Y es porque si yo escogiera costo de envío gratis, no tengo que poner ningún monto. Entonces, si yo pongo porcentaje, aquí sí. Si yo pongo monto fijo, aquí también. Entonces, si yo pongo porcentaje, le voy a poner un 25%. Ahí. No tengo que poner el número, el signo de por ciento, nada más el número. Entonces, Valentine 25, muere el 29, 100 veces, 100 personas o 100 usuarios pueden utilizarlo. Dos veces cada usuario, porcentaje sobre la compra y 25. Le voy a dar guardar datos. Entonces, ya él me creó un código aquí promocional. Voy a crear otro. Voy a hacerlo sin hablar mucho. Ustedes nada más me van a ver para hacer los tres tipos.
Entonces, ya tenemos aquí guardados los tres tipos de cupones. ¿Ok? Porcentaje, envío gratis y monto fijo a descontar. Vamos a ver cómo funciona esto dentro de la plataforma si yo fuera un cliente. ¿Ok? Me vengo aquí como si yo fuera cliente. Mucho ojo. Única y exclusivamente las personas que se registran tienen la exclusividad de poder utilizar un cupón. ¿Por qué hacemos esto? ¿O por qué esa dinámica es así? Porque a cambio de los datos, los clientes pueden utilizar cupones. ¿Okay? Una persona que no quiere meter datos no puede utilizar cupones. Así está hecho el sistema y así están hechos la mayoría de todas las plataformas de comercio electrónico. ¿Okay? Ustedes van a ver si van a tener la experiencia comprando en cualquier otra tienda virtual. Es obligatorio que ustedes estén registrados para poder utilizar los cupones. Entonces, aquí, digamos que yo vengo acá y me gustó esta cartera. Ok, este bolso me gustó. Vamos a agregarle al carrito. Voy a ir al carrito. Recuerden que aquí yo ya estoy registrada. Mucho ojo y quiero que pongan atención. Esta página que es en el embudo, en el ciclo de compra del cliente, que se llama carrito de compras. ¿Cómo lo sé yo? En el URL arriba va a decir el nombre de Tico Treasures slash cart. ¿Okay? O aquí mismo también dice carrito de compras. Los cupones se hacen efectivos en la página de carrito. ¿Ok? Que quede claro. Debajo de los productos va a salir acá. Digita el código del cupón que deseas aplicar. Un cliente tiene un cupón si se enteró por medio de una comunicación que hicieron en cualquier red social o canal de comunicación. O ya sea incluso hasta en físico. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer de cuentas que a mí me compartieron Valentine 25. ¿Ok? El bolso cuesta 20 mil. Digita el código del cupón. Vamos a poner, hoy voy a quitar esto un momentito. Vean que aquí dice subtotal 20 mil, descuento cero, costo de envío a calcular porque tengo que poner la dirección y el total. Vamos a poner el cupón que me mandaron y lo voy a aplicar. Ahí. Revisa si fue mal escrito. Vamos a ver, dejé. Valente, seguro me traje un espacio en blanco. Valentine 25. Vamos a digitarlo. Y le voy a dar a aplicar. Ay, Dios. Y ahora, ¿por qué no? La ley de Murphy. Vamos a ver. Y en el primero que hizo Juni, escribió corazones, ¿verdad? Cinco Sí. mil. Ah, ok. Sí, lo raro es que no sé por qué. Ah, tal vez porque ya no había ingresado. Vamos, voy a salirme Ok. y lo voy a hacer de nuevo. No, la mujer. Ya ingresé, vamos a quitar esto. Voy a hacerlo otra vez a ver qué tal. Ah, ya sé por qué es. Ajá. Deme un segundito, que creo que es que está activado otro plugin que está chocando con esto. Deme un segundito. De acuerdo. Okay.
Sí. ¿Sí? Que si usted está ligando. Ahorita paré cuando empecé aquí porque... No, es que estaba haciendo ahí un movimiento como que se estaba Ah, ligando. no, es que tengo aquí tengo a Sakura aquí en una silla sentada acompañándome y la gatica encima de la mesa, pero entonces a Sakura le da por molestar a Karen y no dejarla dormir. Entonces la estoy sobando a ver si la deja. Ay, Sí. Lucita y sus nietos. Sí, qué cosa. ¿Qué Una... nieto se fue a echar? Así es. Sí. Y la pobre gatica está como medio cojita. Anoche la revisamos, no le vemos nada, ya le sacamos una cita porque el sábado puede ser algo de la cadera. Ya tiene 12 años. Ya está viejita. Puede ser. ¿Quiénes viven más, los gatos o los perros? Los perros, bueno, no sé, yo creo que los perros. Sí. Dicen que los gatos tienen 7 vidas. Sí. Sí, es cierto. Lo que pasa es que, como dice el chino, la pobre gata ha sido víctima de la energía de la perrita. De la Eso juventud. sí. Ya, a ver, Sakura, la bajo entonces. Si no la deja en paz, la bajo. Listo, ya. Era que me estaba chocando con otro plugin que son promociones avanzadas. Entonces, estaba chocando con esas dinámicas. Vamos a ver. Okay. Ok, entonces, estoy en el carrito y en la página del carrito es donde el cliente puede ubicar el cupo, no más en ninguna otra página. Es aquí donde él lo puede ubicar. Entonces, vamos a poner Valentine 25. ¿Ok? Este es el producto, costó 18 mil. Aquí viene lo del cálculo del costo de envío, todavía no, descuento cero. Ok, le voy a decir aplicar. Y me va a decir que el cupón ha sido agregado con éxito. Puedes continuar con tus compras. Voy a decirle ok. Y vean qué interesante a mano derecha. Él me va a indicar cuál es el subtotal, cuál es el descuento y por qué se está aplicando ese descuento. Dice, incluye un 25% debido al cupón. El cupón Valentine 25 y este es el total. Esto que está acá, eso sale tal cual en la orden de pedido, si un cliente ha utilizado algún cupón. ¿Ok? Nada más como para que se... Voy a removerlo. Voy a ubicar envío gratis febrero. Voy a decirle aplicar. Dice cupón agregado con éxito. Puedes continuar con tus compras. Ok. Y aquí me va a decir esto. Igual el costo de envío a calcular, porque él necesita la dirección, pero cuando finalizamos, se lo va a poner costo de envío cero. Incluso aquí está, subtotal. Ya aquí estoy en el checkout, ya pasé una más. Aquí tengo el precio, subtotal y él elimina lo que es el envío. Voy a devolverme. Puedo remover el cupón. Ok. ¿Qué es lo que más le sucede a los clientes? Que digitan el número mal. ¿Dejan un espacio en blanco al principio o dejan un espacio en blanco al final? O cuando a veces tienen mayúsculas y minúsculas, por eso yo siempre les digo, solo utilicen mayúsculas, no digitaron bien y era una mayúscula o era una minúscula, entonces se hace más complejo y tenemos más atención al cliente que dar. Por eso tratemos de minimizar esas cosas. El otro era 5.000 corazones.
Entonces aquí tenemos el producto. Voy a poner el código, aplicar, cupón agregado. Ok. Y aquí me dice que me está rebajando 5 mil por el cupón. Entonces el cupón siempre queda registrado acá y también cuando se termina la orden de compra, queda en la orden de compra visiblemente. Ok, entonces esto nos ayuda mucho para identificar, qué sé yo, tipos de clientes que nos estén comprando. Nosotros, qué sé yo, se me ocurre hacer un cupón específico por colectivo, no sé. O para ir mirando. O un cupón para todos los de Punta Arenas. O para una feria en específico que vayan a tener, ¿verdad? Entonces, eso sí, ustedes tienen que sentarse y analizar para qué y para quiénes se hacen los cupones y cuál va a ser ese descuento o monto que les va a permitir, ¿verdad? Pues todavía tener ganancia, porque acordémonos que si yo hago un cupón de 5 mil, no es lo mismo que compre algo de 6 mil colones a que compre algo de 30 mil colones. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ajá. Siempre hay que ser precavidos y analizar todas las posibles cosas que pueden ocurrir en ese sentido. Algo muy interesante y es que una de las cosas con las que los clientes le han sacado más provecho a esto es porque hay una influencer X y hacen el cupón para la influencer. Y resulta ser que entonces, digamos que Luz es influencer de Ticket Treasures. Entonces, hay un cupón que se llama Luz. Simplemente. Hay un cupón que se llama Luz y le ponemos 5, que son que usted en sus redes sociales usted va a decir, entren a Tico Treasures a comprar, utilicen mi cupón y les van a hacer un 5% de descuento. Viene el administrador después y bueno, resulta ser que estamos haciendo datos 6 meses y decimos, yo quiero ver cuánto se vendió a través de Luz y del cupón que ella dio. Cuánto se vendió a través de ella. Entonces, hay una sección aquí, que también ya lo vamos a ver después en la próxima clase, que se llama reportes. Y en reportes vamos a elegir por cupón. Entonces, en los reportes por cupón, yo pongo la fecha, ¿verdad? Aquí yo voy a poner el cupón, en este caso Valentín, y voy a generar el reporte. Creo que aquí él no me lo hace. Bueno, ahorita no he terminado la compra, entonces, pero aparecería aquí. Y vean que también lo podemos descargar. Eso quiere decir que en el lapso de 6 meses que Luz estuvo promocionando, resultó que a través de ella se hicieron, qué sé yo, 15 pedidos. Y en 15 pedidos se aplicó ese código. Entonces, vean qué interesante porque nosotros vamos midiendo con ciertas personas o ciertas campañas cuánto se ha vendido, ¿verdad? Juni, perdón, entonces quiere decir que uno puede poner en cupones el producto de uno, o sea, que solo específicamente un producto tenga cupón. Podría ser una forma, pero O digamos digamos, que ajá. se acerca el Día de la Madre, entonces que el cupón sea válido solo por artículos para mujeres. Sí. Eso es una dinámica más compleja. Eso no aplica a los básicos. Sí se Ah, puede okay. hacer, pero no aplica a los básicos. Digamos, ahorita, Gracias. con lo que usted me está diciendo, está segmentando los productos. Y ahorita, al nivel en que estamos, eso no se puede hacer. En un plugin que es más avanzado, sí se puede hacer. Digamos, en los cupones avanzados se puede hacer 3x1, 5x2, compre dos y lleve uno gratis. Ah, Hay okay. dinámicas más complejas. Aquí, por ejemplo, eso es lo que yo les quiero como indicar, ¿verdad? Que se sienten, que se reúna. Y que imaginémonos qué opciones podríamos hacer. Bueno, yo estoy haciendo esta de Luz, que Luz es una influencer y Luz promociona y en 6 meses ella ve cuánto. Ahora, si yo
quiero decirle a mis amigas que vayan a la tienda y quiero darles un plus a ellas para que obtengan a la hora de comprar, pues puedo hacerlo, ¿verdad? Con cierto nombre. Pueden hacerlo con el nombre de los artesanos para ver qué tanto promueven cada artesano. Esa es una, o eso es una forma, ¿verdad? Pueden hacerlo por colectivo, pueden hacerlo por provincia, en fin, pueden hacerlo a como ustedes deseen, analizar después cómo es que se va moviendo. Pero siempre recuerden que va a ser un porcentaje o un monto. Entonces, siempre analicen bien ese monto, ¿verdad? Que no sea muy grande, que sea pequeñito, 500 colones o así, porque también tienen que valorar el rango de los precios, ¿verdad? Como les dije anteriormente, no es lo mismo un cupón de 5.000 colones en algo que cuesta 6 que en algo que cuesta 30. Entonces, eso Sí, sí hay que eso sí. analizarlo bien. Ajá. O el envío gratis. Lo bueno de aquí también en lo de los cupones, configuración cupones, por ejemplo, es que tienen una fecha de caducidad. Viene un cliente y lo meto y le dice, ay, no, Ana, resulta ser que yo ingresé a la tienda y no me está funcionando el cupón. Yo lo estoy poniendo y no tengo el descuento. Y es porque ya la fecha ha pasado, ya caducó. Entonces, súper, súper importante que en la comunicación que vayan a realizar esté claramente la fecha donde termina la promoción. Promoción. Ajá. Y una pregunta. Me imagino que ahí en la página hay que formar o estructurar si se permite que una sola persona utilice muchos cupones. Ajá. Ah, ok. Aquí Sí. está, digamos, aquí yo le podría decir que una persona 10 Ah, un veces cliente, sí. o el mismo cupón, o por eso casi siempre está en uno o en dos, Okay, ¿verdad? sí. Pero sí, dependiendo de qué, yo podría decir, pues más, normalmente queda en uno. Okay, sí, ya lo aplico. Y también pues decimos, bueno, queremos dar un descuento súper especial, pero no queremos dar tantos cupones. Solamente 20, digamos. Entonces esto también puede bajar. Ya. Ok, eso sí, únicamente los que están registrados pueden ver esto. Ok, también les va a quedar registrados a usted en la ficha del cliente la compra que hizo, que si fue con un cupón, ¿verdad? O no. En pedidos, ahí también les va a quedar, en el pedido le va a quedar registrado. Okay, hasta aquí hay consultas. Esto es como la primera parte. No, señora. No, yo No, creo por que ahora. vamos bien. Sí, Sí, yo perfecto. también. Ok, entonces voy aquí a hacer una búsqueda, voy a poner cupones, solo como para que ustedes vean. A esos cupones, Juni, hay que hacerles, para promocionarlos, hay que hacerles un arte. Sí. Sí, Okay. a todos y por lo general son de diferentes tamaños. Son para Facebook, para un correo electrónico, para los estados del WhatsApp o los estados de Facebook e Instagram, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, el cupón, el éxito del cupón y las ventas que se dan a través del cupón es la comunicación, ¿verdad? Es la Claro. comunicación. Entonces, si nosotros vemos, bueno, aquí yo traté como de buscar a algunos ejemplos, ¿verdad? Y bueno, aquí vienen normalmente unos así. Ahí viene el cupón, vamos a ver. ¿Ven que aquí podemos ver? Cuando ustedes vean que segmentan a cierta categoría o así, ya eso pertenece a unos módulos pues más avanzados, ¿verdad? Que sí se pueden, pero ya ahorita no los vamos a ver. Ahorita estamos aprendiendo de estas dinámicas y ya más adelante pues sí, sí las podemos aplicar. Ok.
Cuando ustedes vean un arte, digamos, de otra tienda que ustedes dicen, uy, qué ganas de poner, entonces hay que analizar, voy a analizar esto. Entonces digo, Valentine's Day, 50% de descuento, solo el 14 de febrero. Le voy a preguntar a Ana, que es la que administra. ¿Qué crees que administrativamente se hizo o se deba de hacer para esta promoción con las herramientas que tenemos? O cualquiera otra que quiera contestar también. Si hay otra que sepa la respuesta, pues no hay ningún problema. Como que hicieron ellos para hacer esa promoción, es Ajá. la pregunta. Sí. Bueno, ellos eligieron un mes en específico, que es el día de San Valentín. Entonces es genial para que las personas compren, porque generalmente compran para otras personas, ya sea parejas o amigos o familiares. Entonces, creo que es una buena idea para esas épocas porque es donde las personas compran más para otros. Ok, Y todo eso ahí sacar. perfecto. Ajá. Pero a nivel administrativo, ¿qué crees que se tenga que hacer? Dice sale 50% off. Oferta especial el 14 de febrero. Compre ahora. Súper fácil. Yo agarro todos los productos, los selecciono y los pongo Okay. con 50% de descuento a todos. Ah, okay. A nivel, ¿Qué sí. quiere decir eso? Claro, ¿cuál es el éxito de esto? Que obviamente un mes antes estoy comunicando. Atención, audiencia, o atención a todos los que ingresen el 14 de febrero, toda la tienda va a estar en un 50% de descuento. O toda la tienda va a estar en un mix, pero tengo que comunicar. ¡Hey, gente! El 14, recuerden que el 14 de febrero, toda la tienda, desde la 1 de la mañana hasta las 2 de la noche, toda con un 50% de descuento. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué podría hacer acá? Eso no trabajo con ningún cupón. ¿Qué hago yo? Me voy a ir acá. ¿Ok? Al catálogo, a los productos, y se los voy a enseñar de manera manual. Voy a suponer, no me es muy difícil, que la tienda tenga solo 10 productos. Entonces, de manera manual, como lo estoy haciendo administrativamente, no me es muy costoso. Le voy a decir editar y simplemente a todos los productos les voy a poner un descuento simple del 50%. Ese día. ¿Ok? Digamos que fue de 8 a 5. Entonces yo a las 7 de la mañana lo aplico aquí. O bien lo aplico por medio de Excel. En las tablitas de Excel solamente pongo en la columna 50% de descuento, subo el Excel y automáticamente se aplica. Terminando el día, vuelvo a corregir en el Excel y pongo otra vez descuento simple, 0. Vuelvo a subir el Excel y ya se quitaron los descuentos. Esa es otra dinámica, ¿verdad? No. Es una dinámica que no necesita nada, es simplemente ponerlo acá. ¿Ok? Entonces, eso es como para que vean que no hay, y también no existe una única forma de hacer algo. Entonces, cuando nosotros vemos algo, no existe una única forma de hacerlo. Vamos a ver aquí otro. Vamos a ver si podemos ver otro. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Sería como que busquen varios. Bueno, aquí hay todo el día de San Valentín, todo con un 70. Es exactamente lo mismo, pero le ponemos un 70. Sí, ya de aquí ya no encuentro. Vean qué interesante, cómo comunican acá abajo.
25% de descuento en todo. Promoción empieza el 8 de febrero al 15 en la tienda con un adicional del 10%. Entonces, toda la comunicación del límite del cupón sí debe estar presente siempre en los artes, ¿verdad? Cuando la gente manda un cupón, dice, es que aquí decía qué tal y no dijeron la fecha. Entonces ustedes ahí se cubren con cualquier cosita. ¿Okay? Ustedes, cuando ustedes vean que lo están segmentando, sí se pueden hacer en nidos, pero lo óptimo, lo más, la sugerencia es que vayan practicando con lo que ahorita tienen la plataforma, ¿verdad? Y ver cómo les funciona. Ok. Voy a dirigirme ahora a esa es otra cosa que voy a salirme un poco de los cupones que tenemos acá. Recuerden, esto lo vimos, oferta flash y oferta del día, ¿verdad? Entonces, pueden comunicar, viene San Valentín y el día de San Valentín pueden, ustedes escogen 10 productos que 10 artesanas quieran dar un descuento y ponerle la oferta. Pero digamos, esto en marketing, nosotros lo vamos pensando 2 meses antes o 3 meses antes, ¿verdad? Para estar como ordenados, porque mientras le preguntamos a las artesanas si sí o si no, quienes nos dicen que sí, los productos hay que ponerlos con el descuento, entonces sí hay que hacerlo como un poco planificado. Yo tengo pendiente con ustedes de mandarles esta semana como esa hoja de ruta, ¿verdad? Que puedan seguir en relación a la planificación. Okay. Ok, ahora vamos a saltar a lo que es tarjetas de regalo. Configuración, tarjetas de regalo. Y le voy a decir aquí, configuración. Cuando yo me voy vean, en el menú configuración, tarjetas de regalo, me salen tres opciones que son ver tarjetas, leer código y configuración. ¿Ok? Y aquí les voy a hacer la consulta. ¿Alguna de ustedes, bueno, ha tenido alguna experiencia con alguna tarjeta de regalo? Yo ¿Sí? sí, bueno, yo no directamente, pero sí andaba con mi hija, que a ella le habían dado una tarjeta. De ella fue y buscó lo que ella quería, pero la tarjeta tenía un precio, digamos, un límite de dinero. Y ella tuvo que pagar el resto por lo que había comprado. Pues internacionalmente, digamos, esto es una práctica sumamente utilizada y se han dado cuenta también que los usuarios y las personas cada vez tienen menos tiempo para ir a escoger, especialmente para días festivos o para cumpleaños o ocasiones especiales de la vida de las personas, como un casamiento, una despedida soltera, un baby shower e incluso regalan la tarjeta, ¿verdad? Para que la persona se compre lo que ella guste o lo que ella necesite. Se ven en esas dos vías, esto de las tarjetas. Antes, sí, esto tuvo una evolución, esto existía a nivel físico antes y lo que daban era el famoso certificado de regalo. Entonces nos entregaban un certificado de regalo por el Día de la Madre. Y nosotros, qué sé yo, de 10.000 colones, entonces yo compraba el certificado, se lo daba a mi mamá y mi mamá regresaba, vea la dinámica, regresa a la tienda con el certificado. Y resulta ser que, como dijo, creo que fue doña Sonia o doña Rebeca, no recuerdo, que compró algo, pero eso le costó más caro. Entonces, ¿qué pasan? Consumen más. El certificado cuesta 10.000 y el qué sé yo, la blusa que le gustó costaba 15, entonces tuvo que pagar la diferencia. Así es como funciona. ¿Ok? Entonces, esto tuvo su evolución, nació el certificado, se traslada a lo que son tarjetas de regalo ahora y a mucha gente le es mucho más fácil. Igual que cupones, necesito estar registrada en la tienda virtual, si no, no lo puedo usar. Inicialmente, veamos la configuración. Sobre mecánicas de tarjetas de regalo y obtención de puntos.
¿Quiero permitir la mecánica de tarjeta de regalo y balance de puntos? Sí. Ok. Vamos a activar. ¿Quiero redimir tarjetas de regalo al saldo automáticamente? Es que cuando un cliente pone una tarjeta, llegue a su saldo automáticamente. Vamos a decirle que sí. Permitir a clientes comprar tarjeta de regalo. O sea, que quiero que un cliente tenga una sección habilitada donde se pueda comprar él mismo la tarjeta de regalo, ya sea para él, para otra persona, él mismo. Entonces, activo. El monto mínimo de la compra de puntos, vamos a poner un monto mínimo en colones o dólares, ¿verdad? Para que le otorgue puntos la plataforma, el monto mínimo, digamos, si en el caso de ustedes que fueran dólares, yo pondría, no sé, 20 o 15, ¿okay? Acumulado mínimo de puntos para usar en las compras, ¿a partir de cuántos puntos podemos usar? Creo que la mayoría hemos tenido experiencias, tal vez con tarjetas de débito o de crédito en bancos que nos dan el asunto de los puntos. Como para entenderlo un poco mejor, esto viene a raíz de los bancos, esta información. ¿Ok? Días para vencer la tarjeta de regalo. Ok, 30. ¿Por qué hay un vencimiento? Asumamos que yo compro una tarjeta de regalo y Juni llegó, pero bueno, a los 11 meses después y les dijo a ustedes, ay, yo tengo una tarjeta. Ya muy viejita. Y a nivel contable es un mucho desorden, entonces igual los contadores prefieren que esto se limite a 30 días. Entonces, vamos a ponerlo a 30 o al número que ustedes consideren. Recompensas en compras realizadas. Esto ya es, esto de acá abajo, esto que está arriba es de la tarjeta de regalo y esto que está abajo tiene un título y esto corresponde a lo que es el cashback, a lo que le devuelve la tienda en puntos. Por eso yo le puse, pueden llamarse manzanas, puede llamarse, en Tico Treasures ustedes tienen como algo del tesoro, ¿verdad? Están utilizando algo en la comunicación como algo del tesoro. Ahorita no Sí. recuerdo. Ajá, podrían utilizar algo acorde a eso, ¿verdad? Si ustedes, qué sé yo. Los doblones. ¿Los qué? Los doblones de oro. Bueno, voy a poner acá. Doblones de oro. Ajá. Activar recompensa. Entiendo. Porcentaje de recompensa en puntos. El máximo, y aquí no se equivoquen, el máximo, máximo, y ya es demasiado, un 2 de recompensa en puntos. Eso es lo que dan normalmente los bancos. Máximo, normalmente ponen un 1. Eso es lo que utiliza la mayoría. Días para vencer el saldo por mecánica de recompensa, 60, pueden ser 30, como ustedes quieran. ¿Ok? Y vean que aquí a mano derecha tenemos los diseños estándar que traen la Tarjeta. plataforma. Ajá. Vean que aquí hay una estándar, aquí hay otra. O si no, ustedes pueden subir aquí sus propias tarjetas con el logo de Tico Treasures y todo. Aquí viene la medida que tienen que tener, ¿verdad? Y ustedes mismos las pueden subir acá. Y le voy a decir guardar datos o guardar cambios y listo. Voy a ir un momentito a la plataforma. Voy a borrar esto. Ok. Y aquí en el perfil, vean qué interesante y vean qué bonito cómo salió ahí. Dice doblones de oro. ¿Ven? Dice doblones de oro. Que eso sería saldo de regalo. Aquí normalmente dice saldo de regalo. Entonces aquí dice doblones de oro. Al cliente, el cliente lo va a poder ver así, ¿verdad? Ok, voy a llegar hasta aquí. Vamos a hacer una pausa porque esto es un poco más complejo, como para irnos a tomar un poquitito de café o ir al baño, porque nos falta así como media hora para terminar. Hoy sí está un poquitito largo. Entonces, unos 10 minutos a las 3 y 10, volvemos y empezamos con lo otro. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Nos quedamos conectadas, ¿verdad? Y se quedan conectadas. Ok.
¿Qué pasó? Ya no las escucho. Sony. Sony. Aquí estoy. Andamos en recreo, volvemos a las 3:10. Ah, ok, está bien. Ok, Es que estaba teniendo púrame. unos clientes y no me Me di cuenta. imagino. De acuerdo. Bueno, ok. Okay.
Me avisan cuando ya estén en línea. Yo ya llegué. Yo también. Ah, bueno. Listo, con mi tacita de café en la mano, pero aquí estoy. Yo también. Y unas galletitas. Qué rico. Ok. Bueno, vean esto que les comentaba de que cuando un cliente ingresa en su perfil, esta es una de las formas. Vamos a ver desde dónde podemos ver esto de las tarjetas. Una, el cliente desde su perfil puede ver, aquí dice doblones de oro porque así le pusimos. Normalmente se llama saldo de regalo y tiene un regalito. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, el cliente puede verlo desde aquí. Segundo lugar, voy a irme un momentito a diseño, menú personalizado y administrativamente ustedes pueden agregar un elemento y vean que aquí dice link a tarjetas de regalo. Y yo le voy a poner comprar tarjeta de regalo o solamente tarjeta de regalo para que sea más chiquitito. Hay que tratar de minimizar espacio en el menú. Entonces, tarjeta de regalo, agregar elemento. Y vean qué interesante. Si yo me voy acá a bolsos y carteras, bueno, aquí me apareció de último, ustedes la van a ver en el menú. Y entonces, si un cliente viene aquí y dice tarjeta de regalo, hace clic. Vean esto. Esto es una especie de checkout para comprar única y exclusivamente tarjetas. Vean el URL. El URL arriba va a indicar gift cards. Así es como se llama esta sección. Entonces, vean qué interesante. El cliente puede comprar, y ahorita vamos a ver esto. De 10 mil, de 20, de 50, de 100, de 200. O poner un monto. Ah, ¿Okay? también. Esto es cuando un cliente quiere autocomprar para dársela a alguien, ¿verdad? Entonces, nombre de la persona que recibirá la tarjeta. ¿Okay? Apellido. Y correo electrónico de la persona que va a recibir la tarjeta. Esa puede ser mi mamá, mi tía, mi abuelo, mi Okay. primo. ¿Okay? Abajo, la información de Con permiso. facturación. Sí. Y si el cliente le manda la tarjeta a otra persona, ¿se puede anular? Que ¿Cómo? digamos que digitó mal el correo electrónico. Ah. ¿Sí Eh, me ahorita vamos a explico? ver eso. Ahorita vamos a verlo De en la acuerdo. configuración. Sí. Ok. Ajá. Una de las características que son fundamentales y obligatorias es que las tarjetas únicamente se venden a través de tarjeta de débito, o sea, de medio de pago de tarjeta. Si la tienda virtual tiene aquí efectivo, digamos, es más, no va a existir el efectivo. No existe. Únicamente es por tarjeta de crédito o débito. ¿Okay? La persona elige el diseño. Aquí ustedes, si ustedes lo cambian, aquí pueden tener otro tipo de tarjetas, ¿verdad? El cliente paga, le doy acepto y bueno, termina de pagar. Okay, entonces, ¿qué va a ocurrir? Le va a llegar a la persona un correo electrónico donde se le indica que recibió tal tarjeta de tal persona. Ahora. Este es el segundo lugar. El primer lugar era el perfil del cliente como usuario comprador. ¿Ok? Acá. Segundo lugar, el cliente puede comprar la tarjeta en el enlace que el administrador hace en el menú personalizado, que va a aparecer acá, esta sección. Desde el administrador, ¿a dónde yo puedo ver eso? Yo puedo, desde el administrador, ir a clientes, lista de clientes,
Vamos a buscar la persona. Vamos a darle ver. Y aquí en el perfil del cliente dice tarjetas de regalo. O sea, yo voy a ver si la persona tiene o ha utilizado tarjetas de regalo. Vean que el administrador también puede crear una tarjeta de regalo desde acá, por un monto que el cliente esté diciendo y los días para expirar. ¿Ok? ¿Qué sucede? Y quiero que vean esto. ¿Qué sucede con las tarjetas de regalo? ¿Son asignadas al correo electrónico de la persona que esté registrada obligatoriamente? ¿Ok? Entonces, un número de tarjeta de regalo, y ahorita lo vamos a ver, solamente se puede utilizar una vez, no varias veces, a diferencia de los cupones. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí yo lo puedo ver también. Voy a devolverme a la configuración para ir a ver las otras cosas. Tarjetas de regalo. Y nosotros ya hicimos la configuración acá, ¿verdad? Ahora, ver tarjetas. Voy a hacer clic acá. Y vean qué interesante. Aquí yo veo todas las tarjetas que se han utilizado. Veo el valor. Veo cómo se han utilizado. Recordemos que esto funciona como comercio unificado, tanto dentro de un e-commerce o tienda virtual, como me regalaron una tarjeta, quiero ir a la tienda física a cambiar. ¿Ok? Bueno, aquí puedo ver el correo electrónico y ver o forzar. ¿Okay? Hay tres estados o tres formas en que aquí se va a ver. Una es que cuando se asigna una tarjeta de regalo, digamos que yo compré la tarjeta, se la mandé a mi mamá, pero mi mamá nunca la usó. Entonces hay una tarjeta sin utilizar. Resulta ser que entonces me la regalaron y entonces me registré en la tienda y puse el número de la tarjeta. Entonces eso se llama saldo a favor. O bien, fui a la tienda física y me escanearon el código de la tarjeta y se aplicó en la tienda física. Están estas tres opciones. Si una persona compra una tarjeta de regalo y no se utiliza, queda sin utilizar aquí. ¿Ok? ¿Entienden esa parte? Ajá. Yuri, y se me ocurre ahorita, ¿qué pasa? Bueno, no, esto es para la plataforma virtual. La gente compra una tarjeta de regalo. ¿Le incluye en ese monto el envío y todos los costos, igual que si fuera una compra normal? Sí, hay que tener cuidado con eso. Ahorita la vamos a crear para que ustedes vean todas las cosas que tiene. Ok, esa es una muy buena pregunta. Bueno, veo el nombre y el correo y le doy forzar o expirar. La pregunta del año, cualquiera que quiera responder, ¿qué es lo básico y necesario que se necesita para las tarjetas de regalo? ¿A quiénes son asignadas? A los clientes registrados. Y que tengan tarjeta. Y que tengan tarjeta para pagar. Si no, no se pueden vender. Ajá. Bueno, Correcto. Nosotros no vendemos por esta página a quien no tenga tarjeta, ¿verdad? Sí, porque solamente la tienen así. Sí, pero hay tiendas virtuales que tienen efectivo, Simpe Móvil, entonces es más enredado incluso. Sí. Ok, también el administrador puede decir, bueno, no, es que ya pasó mucho tiempo y no la usaron, forcémosla a expirar, ya no se puede. Ok. Ok. Voy a empezar. En el botón, en el extremo superior izquierdo, dice agregar tarjeta. ¿Okay? Entonces, vean qué es lo que tiene esto de característica. Yo puedo poner un valor de la tarjeta. Voy a hacer una tarjeta por 30.000 colones. ¿Okay? Días para expirar. Le voy a decir que 30. Asignar a cliente. Aquí viene
Yo puedo ya asignárselo a algún cliente en específico. En este caso, vamos a ver si me encuentro. Aquí estoy. Y el idioma en que estemos. ¿Ok? Voy a decir crear. Ok. Entonces, ¿qué pasó? En la tienda, vean mucho ojo lo que pasó. Las tarjetas de regalo a nivel internacional están compuestas por grupos de alfanuméricos. Tienen letras y tienen números. Es una serie de mínimo cuatro grupos y aquí hasta seis. ¿Okay? Entonces, aquí vienen los grupitos de los números. Así se componen las tarjetas de regalo. Y bueno, ya aquí me dijo cuándo fue creada y resulta ser que cuando administrativamente yo la creo, está sin utilizar. ¿Por qué? Porque Juni tiene que agarrar el número de la tarjeta y ubicarlo dentro de su sesión en su perfil. ¿Ok? Entonces, ¿en qué radica esto? En la comunicación. Si el administrador la creó, pues va a ser que le mande un correo electrónico a Juni o se lo pase por WhatsApp o bien. Este número solamente se puede usar una vez y por usuario, no más. No lo pueden usar varios usuarios. Voy a copiar el código y vino Juni a la tienda y vino a su perfil, que aquí se llaman doblones de oro. Y resulta ser que Juni tiene cero doblones de oro. Dice, si tienes algún código de tarjeta que quieras agregar a tu cuenta, usa el siguiente espacio. ¿Ok? Cuando una persona ingresa un código de tarjeta, se llama que está redimiendo la tarjeta. Estoy asignando el monto a mi sesión. ¿Ok? Entonces le voy a dar acá, pegar el código y le voy a dar redimir. Vamos a ver, ahora otra vez me dijo que pudo ser redimida por otro usuario en el sistema. Ahí vamos a ver qué fue. Ya ha sido asignada. Yo creo que aquí ya se asignó. Aquí está, perdón. La asignó directamente. ¿Ok? Vean que aquí la asignó. Si yo hubiera puesto aquí crear tarjeta, asignar a cliente, ninguno, ¿verdad? Vamos a poner aquí 5.000. Crear. Está sin asignar. O sea que cualquier persona podría verlo y copiarlo y pegarlo. Y vengo yo y lo pongo. Solamente una vez se puede. Y le voy a decir redimir. Ahora sí. ¿Ok? Pero anteriormente no pude porque ya me lo había asignado a mi correo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, vean lo que sucede. Y aquí están. Aquí dice, bueno, 5.000 doblones de oro. Aquí está el código, la fecha y el valor. Aquí me está preguntando, ellas quedan sin utilizar y antes de ubicarlas acá, ella me va a decir, ¿quiere agregarla al saldo? Ok, le voy a decir que sí. ¿Quieres utilizar el valor de la tarjeta como parte de tu saldo? Sí. Listo. Ahora tengo 35.000 doblones de oro. ¿Ok? Entonces vean que aquí dice saldo a favor, saldo a favor. Puedo incluso utilizar este otro que ahí estaban guardados. Uy, no se puede redimir porque creo que ya venció el plazo aquí. ¿Ok? Entonces eso también hay que considerarlo. Vamos a ver. No es válida porque seguro ya pasó el paso. No, no, no sabría decirle aquí ya. Vamos a ver. De seguro probablemente ya expiró. Aquí hay muchas ya que están expiradas. Acuérdense que cuando yo hago, él me pregunta a cuántos días expira. Entonces normalmente están a 30 y probablemente esas ya expiraron. ¿Ok? Entonces, tengo un saldo actual en mi cuenta o en mi sesión de 35.000 doblones de oro.
Ok, entonces vino Juni aquí y resulta ser que le gusta esta cartera. La agrega al carrito, sigue comprando. Viene aquí, agrega el carrito, sigue comprando. Vamos a poner dos acá. Bueno, uno más. Ok, me voy a ir al carrito y tengo dos billeteras y una bolsa de verano. Ok, voy a remover el cupón. Un momentito para enseñarles esto. Entonces, en esta página tenemos lo que yo quiero comprar y bueno, si tengo un cupón. Ahí pues lo pongo y le voy a dar finalizar pedido. Y lo que quiero que vean es que la tarjeta, perdón, el saldo de regalo siempre aparece en el checkout como un medio de pago adicional. Siempre. No aparece en otra página, sino tarjeta de regalo en la página del checkout como una opción. Entonces, como yo tengo, voy a elegir aquí la dirección. Ups, perdón. Qué raro, yo pensé que ya la tenía guardada. No sé por qué no me está. No sé por qué. Ok, vean, quiero que vean lo que pasa acá. Tengo los productos, dos de este, uno de este, subtotal, hay un descuento, de total a pagar, puntos a obtener. Acuérdense que es un 1% el que le puse. Y yo le voy a decir usar doblones de oro. Entonces dice usar doblones de oro 35 mil. Tal vez la palabra o el término doblones de oro, pues la gente no esté muy familiarizada, a menos que lo comuniquemos muchísimo y súper bien en redes sociales. Esto normalmente va a salir como saldo de regalo. Entonces ya uno entiende que es un saldo de regalo que uno tiene. ¿Ok? Entonces vean que el subtotal, el total a pagar va a ser solamente 25 mil. Yo tengo que poner esto y en este caso, bueno, tarjeta de crédito, débito. Y listo. Él me los va a deducir siempre. Ok, entonces yo quiero que ustedes diferencien. ¿Dónde hago efectivo los cupones? En la página de carrito. ¿Dónde hago efectivo la tarjeta de regalo? Es una forma de medio de pago adicional en la página de checkout. Esas son las dos cositas que tenemos que hoy, como ya saber. Ok, Ok. hasta ahí vamos bien. Sí, Juni, en esos casos, esa tarjetita para la persona, como suele pasar, la puede seguir utilizando hasta que la agote. Hasta que la agote, ¿verdad? Siempre y cuando no se pase de los 30 días que ustedes pusieron. Ah, ok, sí, del tiempo que se Ajá. le haya dado. Si ya Ok. pasaron los 30 días, le va a pasar como a mí, que no pude utilizarlas porque ya los 30 días ya pasaron. Pasar. Ajá. Okay. Ah, si uno la utiliza y no alcanza el monto, o sea, el Poner monto razón. le sobra, entonces uno la puede volver a utilizar. Ah, qué bien. Sí, Exactamente. Vamos, voy a ver si puedo finalizar este pedido. Es que no entiendo por qué no me. Aquí está. No me reconoce unas direcciones que yo ya les había dado. Vamos a ver acá. Pedidos. Aquí está mi dirección. Vamos a ver. No sé, algo o algo están haciendo en otro lado porque no me deja elegir la dirección. Si yo ya la tenía ahí, usar esta dirección, ¿no? Bueno, voy a decirle escoger sucursal. Ok. Aquí
Aquí están los dos productos. Y voy a decirle si me mueve. Bueno, aquí tengo que utilizar obligatoriamente el otro para poder utilizarlo, si no, no se puede. Ok, entonces, las tarjetas de regalo. Yo las visualizo aquí dentro de configuración, tarjetas de regalo, y me vengo primero a configurar, ¿verdad? Ah, muy importante. Esto que ustedes ven acá, perdón que no se los expliqué ahora. Voy a irme aquí donde el cliente puede comprar. Ustedes me van a preguntar, ¿pero de dónde salieron estos montos? ¿Ok? Y vean lo que dice acá, 10 mil. Él tiene una escalabilidad, el sistema, y hace en base a unos montos. Aquí yo le puse 10 mil. Voy a cambiarlo para que ustedes vean. Es esto que está acá. Entonces le voy a poner 2 mil. Y le voy a decir guardar cambios. Vamos a refrescar. Y vean cómo me cambió los montos. 2.000, 20.000, 30.000, 50.000 y 60.000. Entonces ustedes lo pueden ajustar ahí, obviamente en dólares, ¿verdad? Y ahí él me va a hacer el cambio. Vamos a poner $20. Supongamos que son dólares. Y aquí vamos a poner perdón. Saldo. Así, saldo de regalo puntos. Me vengo, actualizo y dice 20. En la plataforma ustedes están dólares, entonces diría $20. Aquí sí tendría que ver cómo lo incremento. Si quieren, hacen la prueba, porque si les queda así, en cuanto a los dólares, yo creo que sí hay que cambiarlo. Pero no creo que nadie se moleste por un monto así, ¿verdad? que le llegue. Sí, pero Que sí le regalen. hay que revisar esa parte. Ajá. Ok. Entonces, yo sé que es complejo, esta parte es un poco compleja. Entonces, aquí sí les digo que se vean el video, uno de los que yo le pasé por correo electrónico para repasar esta parte, ¿verdad? Porque es algo como muy dinámico. Y ya lo último sería la parte de leer código, que ya esto es más avanzado. Por ejemplo, esta parte la utiliza únicamente, digamos, yo si soy administradora y si estoy en la tienda y viene alguien con un código en físico a Ah, cambiarlo a la tienda. ¿Ok? Entonces uno ubica el número acá. El administrador ubica el número, ubica acá que dice. Utiliza la tarjeta en tienda física y pone cualquier observación. El cliente tal utilizó la tarjeta. O bien, en lugar de digitarlo, también está la posibilidad de escanear. Ven aquí a mano derecha, dice escanear, con la camarita de la computadora, ustedes la van a escanear y ahí queda registrado. ¿Ok? Estamos con esto, sí. Yo sé que es un poco complejo porque incluso a mí también desde el principio me ha costado aprender esta parte. Yo lo que les digo es que vean el video y no hay mejor forma que empezar a hacer ejemplos para ir practicando y para ir asimilando el contenido. Lo mejor es que hagan ejemplos y hagan todo en real para que vean pues cómo se hace y cómo funciona o qué pasó y así nos vamos dando cuenta pues de cosas. En la parte de reportes, también podemos hacer reportes de tarjetas de regalo. De cualquier estado, sin usar, usadas en saldo, usadas en tienda física y el rango de fecha. Y podemos hacer el reporte. ¿Ok? Y eso sería. No sé si hay alguna duda o consulta. Dale, Ana. En la plataforma no salen configuraciones, de las tarjetas de regalo. Súper importante. Ok.
Cupones Solo con el link que promocionales. mandó. Ajá. Cupones promocionales es parte del plan que ustedes tienen actualmente. Plugins, en la parte de plugins, si no existe acá, eso es algo que voy a volver a consultar con don Marcelo, es que no me respondió eso. Si es parte del plan que ustedes tienen, porque es eso de las tarjetas se llama plugin. O sea, es un adicional que se les pone a las tiendas cuando ya quieren utilizarlo. Entonces, aquí evidentemente está, aparece en configuración tarjetas porque yo lo tengo activado. Vamos a ver, aquí dice plugins y dice adquirir plugins. Hay ciertas cosas, ciertas funcionalidades de la tarjeta. Perdón, hay ciertas funcionalidades de la tienda que se adquieren por aparte. Por ejemplo, el Nidux Cross Border, que esto es con Amazon. Esos descuentos avanzados que yo les venía hablando a ustedes, que son más complejos. Las tarjetas de regalo, filtro avanzado, lista de regalo, en fin, otras funcionalidades que tienen un precio mensual. Yo no sé si eso es parte dentro del proyecto a lo cual ustedes les presentaron. Pero les voy a consultar a don Marcelo y les doy respuesta más tardito. O Ok, por el mañana, a momento más solo tardar. tenemos cupones, entonces, ese Ajá, sí. entonces, Ok. ajá. Ahorita esto de las tarjetas, igual ustedes lo pueden activar de forma temporal. Denme un segundo para ver. Usted puede entrar en plugins. Y donde dice Voy a... adquirir plugins. ¿Vieras que usted mandó un correo, ¿verdad? Y ahí salía que para hacer las tarjetas de regalo y yo me metí en ese link y sí me apareció, pero no me dejó avanzar más como en el video, solo como una primera parte, como la información y ya luego ya no me dejó avanzar más. Ajá. Esto ahí fue como pude ahí saber un poquito de Okay. eso. Okay. Hay un botón que se llama aquí, que es como esto que está acá, y que dice probar. Entonces, cuando uno le da probar, lo activa. Creo que ese probar dura 14 días. Momentáneamente lo puede activar y mientras yo le estoy haciendo la consulta a un Marcelo para que para que me indique si realmente está dentro del paquete, ¿verdad? Okay. Okay, gracias. ¿Hay alguna otra duda o consulta? Solo rápidamente, Juni, Sí. el cashback es como lo que hablábamos de si la tarjeta quedó con un saldo a favor. Ok, no. El cashback es, acuérdese que es el 1%. Voy a irme al perfil del cliente y saldo de regalo. Esta terminología, digamos, es un poco compleja porque la gente, bueno, todos los que consumimos, una cosa es saldo de regalo a favor y otra cosa es cashback, ¿verdad? El cashback lo puede ver el cliente en la página de, creo que es el carrito o el checkout, nada más. Deme un segundo para ver. A ver acá. Ok, aquí en la página del carrito es donde el cliente puede ver sus puntos. Digamos, yo tengo ahorita 200 puntos. Es el 1%. Ajá. Habría que ver en dólares cuál sería como el porcentaje. Déjenme averiguar, voy a apuntar acá. Que en dólares algunas tiendas, en cuánto lo utilizan para hacerles la sugerencia. Okay. Y es aquí en la página de el carrito donde el cliente puede ver los puntos que tiene obtenidos. Okay. ¿Ok? O los puntos que Okay. le da eso de cashback. Ajá. Eso sería. Inicialmente es una terminología un poco
confusa, Hay que porque irla. uno se enreda entre saldo de regalo y cashback y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso sí, déjenme ver qué otro video les puede ayudar a diferenciar eso. Pero los que yo le mandé, hay uno específicamente que habla de eso y hay otra cosita que, por ejemplo, y ya creo que lo vamos a ver en la otra clase, que son las diferentes formas de utilizar el código QR, ¿verdad? Que los códigos QR nos ayudan mucho a redirigir a las personas a diferentes secciones de la tienda, ya sean categorías o así. Y para ferias nos ayuda muchísimo porque nos convierte más rápidamente, o sea, la gente compra más rápido, ¿verdad? Con el asunto de los, ya estoy enredada, de los códigos. Ok, o ¿alguna otra consulta? Y si no, pues lo dejamos hasta acá. Sí, solo una cosa chiquitita que bueno, que es como para la, ya cuando las chicas estén trabajando más y bueno, todas, lo del bloqueo de ventas. Me imagino yo que eso tiene que ver con el otro día que yo estaba mirando, estamos revisando productos para ver qué está fotografiado y qué tenemos en stock. En una de esas ya me salió un avisito que decía que en ese momento estaban trabajando en la página. Eso debió ser como el lunes en la mañana o en la tarde. Y Recuerden hoy que, en los videos que hoy nos mandó también hablaba del bloqueo de ventas. Digamos, ¿es una herramienta para poder trabajar o qué otro objetivo podría tener? Tal vez ahí estamos confundiendo dos cositas, doña Luz. Una cosa, digamos, es que a veces Nidux hace actualizaciones o determina que algo puede que esté fallando, entonces inmediatamente lanza una pantalla para que la gente lo vea. O sea, no es siempre. Yo le puedo decir que eso sucede una vez cada mes o una vez cada 2 meses, ¿verdad? No es que estemos actualizando a cada rato. Eso pasa como algo así, no, no es muy periódico. Otra cosa distinta es cuando los administradores pueden poner una pantallita que indique que ustedes están trabajando en el stock. Eso es diferente. Eso es diferente. Okay, Que, déjeme ver para ver dónde era eso. Configuración general, déme un segundito. Para acordarme dónde era que está pantalla de agradecimiento, no, no es esta. Uy, sí, y es que en la página de bolsos y carteras, eso, mi otra compañera estaba haciendo un video hoy y hoy ella lo puso, pero ahorita no recuerdo dónde es que queda. Uy, se lo quedo debiendo, sí. Lo quedo de pedidos. Aquí está. Configuración, bloqueo de pedido. Entonces, es ese bloqueo, configuración, bloqueo de pedidos, es que ustedes, digamos, van a poner un mensaje y al cliente le va a parecer que no va a poder, digamos, comprar en determinado tiempo. Aquí está toda la configuración. Ya puedo activarlo. Dice. Su pedido, bueno, ese es el título del mensaje. En este caso se puso, su pedido se despachará a partir del 29 de diciembre. Temporada alta de pedidos. Y ahí viene un texto. Activar regla automática, condición para activar bloqueo. Considerar solo pagos confirmados. Yo puedo decirle a la plataforma, esto no aplica a ustedes porque ustedes utilizan solamente tarjeta. En el caso de las tiendas que utilizan Simpe Móvil y otro, sí, considerar solo pagos confirmados, pero ustedes no. Cantidad de pedidos a superar, entonces, en un rango, o sea, digamos que hay una promoción que sacaron y está la gente metiéndose a comprar y ya se agotaron los stocks, entonces se pone esto, rango de tiempo, en X minutos,
no puede superar la cantidad de 5 pedidos, sino que esto es un bloqueo, ¿verdad? Para X situación. Ahí, esto es una situación de tantas. ¿Okay? Y lo de la pantallita, yo creo que eso sí, voy a ver. Un segundo. Porque eso sí fue mi otra compañera que lo activó ahora. Okay, vean que esto, ¿dónde aparece? No sé si esto fue lo que vio Doña Luz. No, en uno de los videos hablaban de esto de Ajá. bloquear ventas. Ya recordé cuando Juni hablaba de eso, de cuando Ajá. hay un exceso de movimiento y pedidos, hay como que parar, ¿verdad? Como Sí. para que no, me imagino yo, para que no se congestione, no Ajá. sea Digamos que peor en la parte momentáneamente. de, sí, digamos que en la parte de que vienen, qué sé yo, 100 pedidos en un día, pues hay que movilizarlos y hay que mandarlos. Entonces no van a seguir recibiendo y recibiendo y recibiendo si no han despachado esos 100, ¿verdad? Entonces, esta es una opción donde se puede como disminuir la cantidad de pedidos, por así decirlo. Perfecto, ajá, eso era, sí, Y eso. ¿qué más? Sí, yo Juni, creo que vieras que ya me resolvieron sobre el monero desaparecido. Ah, sí, ¿qué fue? Sí, me dijeron que era un tema de sincronización. Entonces, si volvía a suceder, uno se podía meter en plugins, ¿verdad? Ajá. Y voy aquí, que lo estoy viendo. Y filtro avanzado y búsqueda. Y en la esquinita sale forzar sincronización. Uno la aprieta y ya le aparecen los productos. Pero sí, fue Ah, por eso. ok, sí. El filtro avanzado nada más tiene una, a la hora de hacer cualquier ajuste, tiene unos minutos para actualizar, pero son minutos, o sea, le digo que son 3 minutos, 4 minutos, una cosa así. Por cualquier cosa. Ahorita es que esto no tengo filtro avanzado. Ok, listo. Creo que nos queda nada más el de reportes y no sé cómo les ha ido a las de Google Analytics, si han visto algo o no. Por el momento no hemos visto, pero ya sí enviamos el correo y ya nos añadieron a Google Analytics. Ah, bueno, excelente, excelente. Bueno, eso sería entonces todo y nos vemos el otro lunes, si Dios quiere. Sí, Dios Dios quiere. primero. Muchas Ok, gracias. Hasta Juni, luego, listo. chicas. A las 10 de la Bueno, mañana, muchísimas perfecto. gracias. Con mucho gusto, hasta Hasta luego. luego. Qué buena Gracias. tarde. Muchas gracias. Chao, chicas. Chao. Bueno.